Buenos días. Estamos aquí en el programa Nuestros Alumnos a través del canal de GSTV. Hoy, lunes 10 de octubre, nos toca a la Escuela Secundaria Técnica 116 presentar el tema de caída libre. Y tengo aquí a mis alumnos. Abraham Aguirre. Diego Ríos. Velázquez Romero Emiliano. Y como ya les dije, presentaremos el tema las principales aportaciones de Galileo Galilei en la física y la cual es la caída libre. Antes de comenzar, quiero darle gracias al programa por la invitación que nos hizo. Es un placer y un honor estar aquí el día de hoy. Como ya nos dijo la profesora, hoy hablaremos en especial de Galileo Galilei, quien fue un gran astrónomo, matemático, físico y filósofo. Nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. A los 10 años de edad, sus padres se trasladaron a Florencia, dejándolo al cargo de un vecino religioso, quien lo introdujo en la vida eclesiástica. Su padre, al enterarse, sacó a su hijo del convento y lo inscribió en la Universidad de Pisa para que estudiara la medicina. Pero Galileo no encontró en la medicina su vocación. Abandonó la universidad a los 21 años de edad, dedicándose a su verdadera vocación, la física. Años más tarde, construyó un telescopio con el que en su propia cuenta empezó a estudiar matemáticas. Y siendo seguidor de Platón, Arquímedes y Pitágoras, con el cual a sus 25 años de edad fue maestro de matemáticas en la Universidad de Pisa. Desde sus experimentos, la ciencia comenzó a utilizar la medición como método para describir al mundo y a las matemáticas y en el mundo como lenguaje para explicarlas. En el método de la física se utilizan varias aportaciones. Una de las más importantes sería la caída libre de dos objetos, que consiste en que un objeto caiga sin que sea sostenido. Al analizar Galileo Galilei la caída libre, observó que si dejamos caer diferentes materiales desde una altura igual, los dos caerían al suelo llegarían al suelo en el mismo tiempo. Galileo Galilei se propuso a sí mismo hacer experimentos para saber qué pasaba exactamente con la naturaleza. Y fue ahí donde los sabios de ese tiempo les parecía muy ridículo. A continuación vamos a presentar la práctica de caída libre. Es muy sencilla. Vamos a dejar caer dos objetos para ver qué pasa. Un libro y una hoja de papel. El compañero lo que hizo fue que dejó caer la hoja de papel y el libro de texto desde la misma altura. Y por lógica podemos definir cuál es el que caería primero. ¿Cuál sería el que cae primero? El libro. Vamos a demostrarlo una vez más. Desde la misma altura la soltamos al mismo tiempo. Y efectivamente comprobamos que el libro es el que está llegando primero al suelo. Ahora, ¿qué pasaría si dejamos caer de la misma altura el libro y la hoja de papel, pero ahora cambiamos la forma de la hoja de papel? Ahora la hacemos bola, una bola de papel, y las dejamos caer nuevamente al mismo tiempo. ¿Qué pasó ahí? Como pudieron observar, al cambiar la forma de la hoja de papel, casi la fuerza de gravedad actúa con el mismo peso, obstruyendo a que caiga casi a la misma altura el libro y la hoja de papel. Aquí en este experimento, como pudimos observar, cambiamos la forma de la hoja de papel, la hicimos bola y ahora cayeron al mismo tiempo. ¿Qué tendría que ver aquí en este caso? ¿La presencia de qué cosa? Con lo anterior observado, puedo decir que la caída de los objetos depende no solamente de la gravedad, sino también de la resistencia que los cuerpos reflejen ante la presencia de aire. Entonces aquí yo le agregaría que la hoja extendida de papel pone un poco más de resistencia al aire, por eso es que cae primero el libro de texto, que es un poco, que cambia su estructura, la forma de su estructura. Y al hacer la bola de papel, cambiamos la forma total de esta y podrían caer al mismo tiempo, ¿sale? O casi al mismo tiempo. Pues es obvio, los dos objetos caerían al mismo tiempo al suelo, sin importar el peso de cierto objeto, o en otras palabras, como se comprobaría la hipótesis de Galileo. Cuando un objeto cae, no solo actúa la gravedad, sino que también está presente la resistencia al aire que el objeto pone. Influye más en un objeto liviano que en un pesado. Imaginen entonces, si en la Tierra no tuviéramos la presencia de aire,
los paracaidistas que se lanzan desde una aeronave caerían al mismo tiempo, golpeándose muy fuerte contra el piso. Bueno, aquí Galileo Galilei le gustaba hacer comprobaciones para explicar sus teorías. Esta es él, al comprobar, para explicar esto de la caída libre, no dejó caer nada más un libro y una hoja. Él subió al edificio más alto que está en Italia, en Pisa, Italia, la Torre de Pisa, que se caracteriza por su estructura inclinada, y desde lo más alto dejó caer bolas de hierro y pedazos de madera de diferentes tamaños y de diferentes pesos, y él comprobó que ambos caían al suelo al mismo tiempo. Galileo fue sentenciado a prisión en el año 1633 por la iglesia a prisión de por vida. Fue sentenciado porque él en ese tiempo se escuchaba lo de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, él como le gustaba comprobar lo que hacía, sus experimentos, los científicos lo veían como loco. Decían que esto no podía ser posible y fue que la iglesia lo mandó a investigar. Cuando la iglesia lo manda a investigar, lo declaran totalmente un loco, maniático, y lo mandan a prisión de por vida. Él logra salir de esta prisión por influencias, por un amigo, un sacerdote que era amigo suyo, quien abogó por él, y se retira a su casa de Florencia. Años más tarde fue perdiendo la vista. Finalmente, Galileo Galilei muere el 8 de enero de 1642, a los 78 años de edad. Y bueno, estas aportaciones de Galileo Galilei no son las únicas que tiene en la física, también tiene en las matemáticas, en la astronomía y en otras muchas ciencias. Pero esta es la más importante para nuestra materia, que es la materia de ciencias 2, física, que estamos trabajando este ciclo escolar con mis alumnos de segundo grado. Bueno, finalmente queremos mandar saludos a la escuela 116. Ok, bueno, aquí tuvimos a la escuela técnica número 116, que nos vinieron a presentar el tema de Galileo y Galilei. Chicos, ¿se les hizo difícil, fácil venir a presentar este tema? Pues un poco, ya que nos tuvimos que aprender de memoria casi todo el texto. Ajá. Fue regular porque es nuestra primera vez viniendo a hacer un programa. Ok. Y pues, como... Bueno, ¿qué les parece esta experiencia de poder participar en un programa de tele? Pues sinceramente muy bonita, genial. Pues muy padre porque más tarde te va a ir gustando y se te va a ir quitando el temor. Ok. Como fue la primera vez, pues sentimos muchos nervios. Ajá, muchos nervios. Ajá. ¿Profesora? Igual, muchos nervios, pero les agradezco a mis alumnos que hayan cooperado con este programa, que se hayan aprendido sus diálogos y que estén aquí con su participación responsable. Ok, y bueno, y como en todo programa, no falta que ustedes, chicos, manden sus saludos, ya sea a la escuela, a algún familiar, a quien ustedes desean, así que comenzamos por este lado. Quiero mandarle saludos a la Escuela Técnica 116, al subdirector, Mario... Francisco Javier Lavana. Javier Lavana. Al licenciado Mario Ramírez Vázquez, que es el director de la escuela. ¿Y ustedes a quién más? Yo quiero mandar saludos igual a la secundaria, a la escuela secundaria número 116, a los subdirectores, a nuestros maestros, a los alumnos. Yo quiero mandarle saludos a todos los que nos están viendo, que igual implica el director, el subdirector, la coordinadora y a todos los maestros que están ahí y nos dan clase. Profesora. Pues yo quiero agradecer nuevamente el apoyo a mis alumnos, mandar saludos a la Secundaria Técnica 116, a toda la comunidad educativa, administrativos, compañeros docentes, las autoridades educativas y a los papás de estos alumnos que hicieron posible esto. Gracias por su cooperación y participación. Ok, bueno, y antes de despedirnos, como saben, todo programa, este programa es en vivo y tenemos mensajes del chat, así que vamos con Ricardo, por favor. Así es, Alejandro, fíjate que hay muchas conexiones de la Escuela Secundaria Técnica número 116, también nos acompaña la técnica número 97, la 67, la 11, la técnica número 2 también, y bueno, a todos ellos les enviamos un cordial saludo, también está la técnica número 99 y 62, muy atentos a este programa que tenemos hoy con nuestro orgullo escolar, con quienes, con nuestros alumnos y participantes hoy de la Escuela Secundaria Técnica número 116. Bien, por acá nos están escribiendo que le mandan un saludo a la maestra Miriam, saludos de toda la escuela porque los están observando, también saludos del tercero A, técnica número 116 presente.
Maestra, los maestros le envían un saludo y la estamos viendo, estamos viendo su participación en TV de GEST. Un saludo a nuestros alumnos participantes. Sergio les manda su total apoyo y también el director Mario Ramírez Vázquez les manda un saludo y muchas felicitaciones. Saludos también de la técnica número 116. Los alumnos del segundo B están viendo el programa y mandan un saludo. Saludos del profesor Lavana también. Gracias por sus saludos que ustedes les envían. También nuevamente el director presente. Saludos de la profesora Tehuac. Saludos y muchas gracias por su participación. Alumnos, muy buena su participación, excelente, sigan así. Parte de los comentarios, todavía hay un poco más, Alejandro, pero ya estamos a punto de cerrar este programa. Lo que sí están haciendo mención es de que enviaron saludos a la escuela, pero en su casa creo que no van a enviar saludos los alumnos, ¿verdad? Continuamos. No sé, a ver, chicos, ¿algún saludo que quieran enviar a sus familiares, hermanos? Yo quiero mandar un saludo a mis papás y a mis hermanas. Okay. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá. Yo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, que igual está en la escuela. ¿Profesora? Pues yo quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo a través del chat. Muchas gracias por sus comentarios y en especial al grupo Segundo B, que también les doy clase y que nos están apoyando. Ok, bueno, pues esto fue el programa de nuestros alumnos. Yo también quisiera mandar un saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el nuestro director general de Escuelas Secundarias Trincas en la Ciudad de México, que nos da la facilidad para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Este fue el programa de nuestros alumnos y estuvimos con la Escuela Secundaria Trinca número 116. Hasta la próxima.